Pues a Abelardo y Mireya, primeramente los felicitamos por esta gran decisión que han hecho de unir sus vidas en matrimonio. Pero especialmente los felicitamos porque desde el principio que ustedes comenzaron a conocerse, quisieron hacer todas las cosas así como Jehová nos manda mediante su organización. Y de hecho yo me acuerdo, Abelardo, que cuando tú fuiste a visitar a Mireya una de las primeras veces, recuerdo que tú me platicaste algunas de tus metas espirituales que tú tienes. Y cuando las oí, dije yo, este joven califica para la Mireya. Y sabes que precisamente esta mañana me tomé la libertad de hablar con Mireya y le pregunté, Mireya, ¿qué es lo que más te gustaría de la Abelardo? Y me dice, el que haga realidad sus metas espirituales. Y es que tienes buenas metas espirituales. Inclusive los hermanos de tu congregación dicen que tú das buenas asignaciones y siempre estás dispuesto a ayudar en lo que te pongan. Esto habla muy bien de ti porque enseña que eres una persona espiritual. ¿Y qué podemos decir de Mireya? Mireya, yo te conozco desde que estabas chiquitita. Parece que fue ayer cuando te traía en los brazos. Lo único malo es que no supe cuándo te hiciste, no pasaste de niña a mujer. Se pasó el tiempo. Pero Mireya, tenemos muy bonitos recuerdos. Y yo recuerdo que en la casa, Gracie, mi esposa, les ponía trabajos a ustedes. Y siempre cumplías tú con tu trabajo, inclusive ayudabas a tus hermanos a que hicieran su trabajo. ¿Y qué podemos decir de lo espiritual? Siempre se notó que a ti te interesaban las cosas espirituales. Nosotros te trajimos aquí a la reunión por un tiempo, y luego después cuando ya agarraste tu licencia, tú ya venías solita aquí a la reunión. Eso muestra que tú también amas a Jehová y las cosas espirituales son importantes para ti. Bueno, el hecho de que ustedes dos aman a Jehová y sean personas espirituales, eso pone en ustedes un buen fundamento para su matrimonio. Ustedes aman a Jehová y Jehová los ama a ustedes. Y puesto que Jehová Dios los ama y quiere que tengan un buen matrimonio, Jehová Dios les da la guía para que lo obtengan. ¿Y por qué no comenzamos? Vamos a ver cuál es parte de la guía que Jehová Dios nos da. Los invito a abrir su Biblia aquí en el libro de Génesis, capítulo 2 y el versículo 24. Génesis 2, 24 dice: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y tienen que adherirse a su esposa, y tienen que llegar a ser una sola carne. Cuando dice aquí que el hombre, Mireya también se está refiriendo a ti, ¿ok?
dejará a su padre y a su madre. Aquí se está refiriendo o nos quiere decir que ahora ustedes dos son la familia número uno, la familia más importante para ustedes. Ustedes forman ahora una nueva familia. Mireya, Abelardo es tu familia principal y Abelardo, Mireya es tu familia principal. Ahora, ustedes dos tienen la responsabilidad en su hogar. Pero también cuando dice aquí que el hombre dejará a su padre y a su madre, aquí no quiere decir que ustedes van a abandonarlos. No. Ustedes todavía tienen la responsabilidad de visitarlos y ayudarlos dependiendo sus circunstancias. Pero esto también aplica a sus amigos. Si ustedes antes dedicaban cierta cantidad de horas para estar con sus amigos y amigas, esto tiene que cambiar. Porque ahora ustedes dos necesitan pasar la máxima cantidad de tiempo juntos. Pero cuando hablamos de calidad, tengan cuidado de, les voy a dar una recomendación muy personal. No la pasen viendo televisión ahí juntos los dos. Mejor salgan, caminen, visiten a los hermanos. Hagan algo. También, Jehová Dios se interesa por nosotros. Se interesa de que ustedes tengan un matrimonio estable y feliz. Y por eso, Jehová Dios les da la guía necesaria día tras día para que la obtengan, esa felicidad matrimonial. ¿Qué otra guía nos da Jehová? Bueno, vamos ahora al libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 4 y ahora el versículo 9. Dice, mejores son dos que uno, porque tienen buen galardón por su duro trabajo. Pues si uno de ellos cae, el otro puede levantar a su socio. Pero ¿cómo le irá al que está solo y cae cuando no hay otro que lo levante? Además, si dos se acuestan juntos, entonces ciertamente se calientan. Pero ¿cómo puede mantenerse caliente uno solo? Definitivamente Jehová Dios hizo al hombre para la mujer y a la mujer para el hombre. Y Jehová Dios no nos hizo así nomás, pum, ahí está. No. Jehová Dios nos hizo con las habilidades y cualidades necesarias para que nosotros podamos obtener un matrimonio estable y feliz. Por eso cuando una pareja como ustedes llega al matrimonio, entonces ahora son socios. Si, como dice aquí, si uno cae, el otro lo puede levantar. Pero, ¿a qué se está refiriendo aquí? Bueno, vamos a poner un ejemplo. Abelardo, te voy a preguntar, ¿qué te gustó de Mireya? No me tienes que contestar. ¿Fue su mirada? ¿Sus ojos? ¿Su manera de ser? ¿Su inteligencia? ¿Su espiritualidad? Bueno, yo sé que su dinero no fue porque está igual de pobre que yo. Pero, sea lo que haya sido, sigue meditando en esas cosas importantes, en esas habilidades que tiene Mireya. Valóralas. Y especialmente valora el hecho de que ella ama a Jehová. Ahora, ustedes dos como pareja forman figurativamente una doble cuerda. Por eso dice aquí que si uno cae, el otro lo puede levantar. Pero ahora ustedes, por ser siervos de Jehová, ahora cuentan con una triple cuerda. Que esta triple cuerda es mucho más fuerte que la que ustedes dos forman. ¿Por qué? ¿Quién forma esa triple cuerda? Vamos a leer ahora el versículo 12. 4, versículo 12. Dice, y si alguno puede subyugar a uno solo, dos juntos podrán mantenerse firmes contra él. Y una cuerda triple
no puede ser rota en dos pronto. Básicamente, Jehová Dios forma la triple cuerda. Y puesto que Jehová Dios les manda a ustedes como pareja, como matrimonio, que se amen, que se muestren cariño y especialmente que sean fieles el uno al otro. Entonces, cuando ustedes están obedeciendo a Jehová y sirviendo, ¿qué están haciendo también a la misma vez? Están reforzando su matrimonio. Por eso la cuerda triple es mucho más fuerte que la que forman ustedes, porque ustedes nunca quieren desagradar a Jehová. Ahora, Jehová Dios, como el formador del matrimonio, también nos dice qué es el papel que cada uno de ustedes debe desempeñar. Jehová sabe lo mejor, Él lo instituyó. Él sabe el mejor papel que puede desempeñar tú y el papel que debe desempeñar tú. Entonces, ¿cuál es? Vamos a empezar con Abelardo. Vamos a ver cuál es tu papel dentro del arreglo matrimonial. ¿Por qué no vamos a primero a los Corintios? Primera a los Corintios capítulo 11 y el versículo 3. Dice: pero quiero que sepan que la cabeza de todo varón es el Cristo. A su vez, la cabeza de la mujer es el varón. A su vez, la cabeza de Cristo es Dios. Jehová te ha dado ese privilegio y esa responsabilidad de que tú seas el cabeza de la familia. El que tú seas el que la dirige. El que tú seas el que diga, esto se hace y esto no se hace. Jehová te ha dado esa responsabilidad. Y básicamente, Jehová te pide que tú suministres para tu casa, tu familia, en sentido material, espiritual y emocional. Pero lo material no es tan importante. Mientras que nosotros tengamos el sustento y con qué cubrirnos, es suficiente. Jehová quiere que te concentres más bien en las cosas espirituales. Esas son más importantes. Sería bueno que ahora, como familia, empezaran a estudiar el libro Cómo Lograr Felicidad en Su Vida Familiar. Cuando ya lo estudien todo y tú veas que todavía no enfrentan las situaciones de la mejor manera ustedes dos, todavía no llegan a un acuerdo muy bien, vuélvanlo a estudiar. Los recordatorios siempre son buenos. Mientras ustedes alaben a Jehová juntos, oren juntos, salgan al servicio juntos y estén unidos en todas las diferentes actividades, eso los va a acercar a Jehová y los va a acercar como matrimonio. Pero también es importante que nosotros siempre pensemos en cómo debemos de ejercer la jefatura. Y básicamente, Jehová Dios nos pide que tres cosas en especial. Que la ejerzas con amor, con sabiduría y con humildad. Primeramente, ¿cómo puedes ejercer tú la jefatura con amor? ¿Qué envuelve? Bueno, básicamente, cuando vayas a tomar una decisión, toma en cuenta a Mireya, qué piensa, qué siente, cómo mira los asuntos ella. Haz una oración a Jehová y entonces calcula las cosas y entonces ya tomas tu decisión. Pero el que lo hagas con amor, el que ejerzas tu jefatura con amor, quiere decir también que cuando Mireya vaya por un mal camino o esté tomando una mala decisión, entonces es tu responsabilidad como padre amoroso, como el jefe, no padre, jefe, que tú la corrijas. Jehová Dios dice, esa es tu responsabilidad, corrígela, porque Jehová exige cuentas de ti. Jehová quiere que tú no vayas a cometer el mismo error que nuestro primer padre Adán, de no corregir a Eva.
Así que lo puedes hacer con amor. Ahora, Jehová quiere que tú ejerzas tu jefatura también con sabiduría. ¿Qué envuelve la sabiduría? Bueno, ahora como recién casado, vas a tener que aprender cómo piensa la Mireya, cómo siente, cómo reacciona, en qué periodo del mes se encuentra. Entonces, cuando tú entiendas todas esas cosas, vas a poder tomar las decisiones sabias y actuar de la mejor manera. Ahora, muchas veces la Mireya va a querer que tú le escuches. Va a traer un problema, una pregunta que la molesta, y va a querer que tú le escuches. No va a querer que tú le resuelvas el problema. No, quiere que tú le entiendas, que la comprendas y que la escuches. Así que en eso está envuelto también la sabiduría. Ahora, tú sabes mucho más del matrimonio que lo que podemos analizar aquí en estos 20 minutos. Pero lo que hemos examinado y lo que tú ya sabes de la vida familiar, cómo debe ser, eso no es sabiduría, porque tú solamente la sabes. Sabiduría es que ustedes la pongan en práctica. Cuando ustedes pongan en práctica esos principios bíblicos, entonces van a cosechar los buenos resultados. Pero si solamente lo saben y no lo ponen en práctica, no van a ver ese buen fruto. También Jehová Dios quiere que tú ejerzas tu jefatura con humildad. Abelardo, déjame te lo digo, que vas a cometer errores. Te vas a equivocar. Vas a decir cosas que no deberías de haber dicho. Pero todos lo hacemos. Pero en esas ocasiones, Abelardo, es importante que tú seas humilde. Dile a la Mireya, me equivoqué, le erré. Cuando Mireya mire que tú ejerces tu jefatura con humildad, ella se va a sentir más impulsada a respetarte, a someterse de buena gana a tu jefatura. Y eso es algo que seguro quieres. Así de que, si lo haces, si lo pones en práctica, de seguro que vas a tener buenos resultados. Bueno, ahora, ¿qué hay del papel que desempeña la esposa? Y desde luego, todos estos consejos, y a quien queremos nosotros imitar, es a Jesucristo. Jesucristo nos dio el mejor ejemplo. Pero la esposa, viene muy detallado el papel que ella debe desempeñar dentro del círculo familiar. Y prácticamente te lo voy a decir como dice aquí en el bosquejo. Y mira cómo comienza el subtema. La esposa a quien se ama con ternura. Suena bien, ¿verdad? Pues mira, prácticamente la Biblia dice que la esposa desempeña un papel honorable. Y manda al esposo, aquí en 1 de Pedro 3:7, a que el esposo la honre a la esposa. Ahora la pregunta es, ¿qué tienes que hacer tú para que el Abelardo te honre? Tienes que ser la esposa capaz, pero no capaz de gastarle todo el dinero. Vamos a ver, ¿capaz de qué? Vamos aquí al libro de Efesios, capítulo 5 y los versículos 22. ¿Estamos? Dice que las esposas estén en sujeción a sus esposos como al Señor. Porque el esposo es cabeza de su esposa, como el Cristo también es cabeza de la congregación, siendo él el salvador de este cuerpo. De hecho, como la congregación está en sujeción a Cristo, así también las esposas estén en sujeción a sus esposos, en todo, perdón.
Básicamente, Mireia, aquí se te está mandando a que tú reconozcas que Jehová Dios es el que le está dando a Abelardo la jefatura, de que él lleve la delantera en su matrimonio, en ustedes dos. Que él sea el que decida lo que se va a hacer y lo que no se va a hacer. Esto no quiere decir que tú eres menos, pero tampoco eres más. El papel que tú desempeñas es muy importante. Si tú no aceptaras este papel que Abelardo desempeña, ya sea por palabras o por hechos, tú estuvieras entristeciendo el espíritu de Jehová. Porque es Jehová quien ha dado esta jefatura a Abelardo. Entonces, tú no quieres entristecer el espíritu de Jehová. También le estuvieras faltando al respeto a quien dio este principio, que es Jehová. Y desde luego, le estuvieras faltando el respeto a Abelardo. Tú no quieres hacer eso. Ahora, si tú sí respetas a Abelardo y aceptas la jefatura que él tiene, ¿qué va a suceder? ¿Cuáles van a ser los resultados? Mira, te lo voy a leer como dice aquí. Contribuirá al éxito y la felicidad de la familia. Y eso es precisamente lo que quieres. Que tu familia tenga éxito. Y en tus manos está. Ahora, una cosa muy importante, Mireia. Hay una manera en que las esposas pudieran usurpar la jefatura del esposo. Y a lo mejor ni cuenta se dan. Te voy a dar un ejemplo. Posiblemente y de seguro que ustedes se van a encontrar con una situación en que tú quieres algo y Abelardo quiere otra cosa. Y entonces tienen que decidir. Entonces, te recuerdas. Ah, no, Abelardo tiene la jefatura y él tiene que decidir, piensas tú. Y le dices, bueno, sí, pues tú decides lo que tú quieres hacer, pues tú eres el que lleva la jefatura. Pero le dices, yo no voy a estar contenta. Y nosotros los hombres, nos gusta tener a nuestra esposa contenta. Entonces, Abelardo posiblemente dice, no, no, siempre lo vamos a hacer como tú dices. Entonces, ¿qué va a estar pasando ahí? El Abelardo ya no va a estar ejerciendo su jefatura al 100. ¿Y qué pasa cuando en un lugar el hombre, el cabeza, no ejerce su jefatura al 100? Te lo voy a leer. Dice, la falta de dirección provoca discordias, confusión e infelicidad. Eso no lo quieres. Eso no lo quieren ustedes. Ahora, ¿cómo es como si quieres ejercer tu papel? Vamos a nuevamente a la Biblia. Efesios capítulo 5. Y ahora vamos a leer el versículo 33. Sin embargo, también que cada uno de ustedes individualmente ame a su esposa tal como se ama a sí mismo. Por otra parte, que la esposa debe tenerle profundo respeto a su esposo. Eso es lo que se espera de ti, Miriam. Que le tengas profundo respeto. ¿Qué envuelve el profundo respeto? Te lo voy a leer. Dice, cuando él cometa errores, perdón, la esposa le muestra profundo respeto al esposo cuando coopera con él sin competir. Entonces, ese profundo respeto es bien importante. Y si tú se lo puedes demostrar cuando se encuentren con una situación, que él decida hacer algo, entonces, tú no estás totalmente de acuerdo, pero le dices, está bien. Pero ahora se espera que tú trabajes para que esa decisión que él tomó tenga éxito. ¿Qué más envuelve? Dice, cuando él cometa errores,
ella no lo humillará, sino que será comprensiva. Entonces, algo bien importante es ser que nunca lo humilles, que nunca le faltes al respeto, ni por palabra ni por acción, ni a solas, menos delante de la gente. Lo peor que le puede hacer a un hombre es faltarle al respeto. ¿Qué le hace que no le eche el lonche? ¿Qué le hace que lo que sea? Nomás no le falte al respeto. Mire, yo estoy seguro que ustedes dos van a poner en práctica estos consejos. Vienen de parte de Jehová. Y van a tener éxito en su familia. Van a poder lograr sus metas y servir a Jehová como Él desea. Y van a tener un matrimonio con verdadero significado en la vida. Así de que los felicitamos por esa gran decisión que han tomado. Bien, ahora vamos a invitar a los testigos y a los novios que se pongan de pie. Que tenemos una pregunta importante primeramente para el novio. Entonces, la pregunta, Abelardo, es: ante Jehová Dios y estos testigos, ¿acepta usted a Abelardo Grijalva y Mireya Yescas como esposa para amarla y cuidarla con ternura toda la vida, según la ley divina expuesta en las Santas Escrituras para los esposos cristianos? Sí, acepto. Ahora, Mireya, ante Jehová Dios y estos testigos, ¿acepta usted, Mireya Yescas, a Abelardo Grijalva como esposo para amarlo y cuidarlo con ternura y respetarlo profundamente toda la vida, según la ley divina expuesta en las Santas Escrituras para las esposas cristianas? Sí, acepto. Muy bien, gracias. Entonces, vamos a pasar a los votos. Si gustas repetir después de mí, Abelardo. Yo, Abelardo Grijalva, te acepto, Mireya Yescas, como esposa para amarte y cuidarte con ternura. Yo, Abelardo Grijalva, te acepto, Mireya Yescas, como esposa para amarte y cuidarte con ternura. Según la ley divina expuesta en las Santas Escrituras para los esposos cristianos. Según la ley divina en las Santas Escrituras, que es para los esposos cristianos. Mientras ambos vivamos juntos en la tierra. Mientras ambos vivamos en la tierra. Dentro de la institución divina del matrimonio. Dentro de la institución divina del matrimonio. Bien, ahora vamos con Mireya. Yo, Mireya Yescas, te acepto, Abelardo Grijalva, como esposo para amarte y cuidarte con ternura y respetarte profundamente. Yo, Mireya Yescas, te acepto, Abelardo Antonio Grijalva Arce, como esposo para amarte y cuidarte con ternura. ¿Y respetarte profundamente? Y respetarte profundamente. Según la ley divina expuesta en las Santas Escrituras. Según la ley divina expuesta en las Santas Escrituras. ¿Para las esposas cristianas? Para las esposas cristianas. ¿Mientras ambos vivamos juntos en la tierra? Mientras ambos vivamos juntos en la tierra. Dentro de la institución divina del matrimonio. Dentro de la institución divina del matrimonio. Muy bien. Sí. Muy bien, entonces ahora es el tiempo, si hay anillos, que se haga este intercambio de anillos. Y estos anillos son una señal externa y visible para que todos sepan que este hombre y esta mujer se han unido en matrimonio. Bien, y puesto que Abelardo y Mireya Yescas ya se han comprometido ante Jehová y estos testigos a aceptarse el uno el otro en matrimonio, yo como ministro ordenado por las autoridades que me confieren las Santas Escrituras y el Estado de Arizona, los declaro marido y mujer. Lo que Dios ha unido, que no lo separe ningún hombre. ¿Por qué no pedimos la bendición de Jehová? ¿Bien? Jehová, nuestro Padre amoroso, sabemos que tú te interesas por cada uno de nosotros y sabemos que tú hiciste este matrimonio. Te pedimos que
pues los bendiga, si va a Abelardo y a Mireya en su matrimonio, para que ellos puedan tener éxito y también, Jehová, pues ellos siempre puedan ponerte en primer lugar, que puedan cumplir sus metas y siempre puedan tener un matrimonio estable y feliz. Sabemos que ese ha sido tu propósito desde un principio, así que pedimos tu bendición para ellos y que siempre te puedan poner en primer lugar en su vida y siempre puedan regocijar tu corazón con cada decisión que hagan. Así dejamos esta ocasión en tus manos y tu bendición para el resto del día. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, entonces, ahora sí, Abelardo, si gustas, puedes darles un beso a Mireya. Bien. Ahora me complace presentarles al matrimonio de Abelardo y Mireya Grijalva. Thank you.